¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Y bueno, estamos muy contentos aquí desde cabina. Rosando Valle, Gerardo Zahir. Ya saben nuestras vías de comunicación, tenemos un chat en vivo en la publicación de Face y también en mundolístico.com. Y bueno, muy buenos días, Rose. ¿Cómo estás? Hoy es jueves. Bien, iniciando esta primavera, estos primeros días. Una gran noticia, es oficial, el planeta Plutón ahora sí ya está en Acuario. Y bueno, se ha hablado durante meses sobre este día de hoy, 23 de marzo. Va a estar sobre 3 meses ahí, un poquito más, como 4 meses, y luego se regresa a Capricornio y ahí va a regresar hasta en 3 años. Pero de alguna manera es una probadita durante estos meses sobre lo que implica la energía de fondo. ¿Qué implica la energía de fondo? 3 cosas. Por un lado, que nos compete a la red planetaria de los pensamientos. Y esta red planetaria implica la conciencia colectiva. La conciencia colectiva suele tomar, digamos, los residuos y luego los replica. Pero cuando viene Plutón, ahora estamos hablando de una renovación completa. Y si nosotros observamos, la última vez que ingresó un signo fue hace 200 años, y si le restamos, son las grandes transformaciones tecnológicas del 1800. Es decir, la revolución industrial. Innovaciones de la revolución industrial. ¿Y qué creen? Ahora, durante estos próximos 3 años, estamos confirmando lo que ya venía haciendo tanto Tesla como obviamente Elon Musk, acerca de cómo conceptualizar nuestro lugar en el espacio cósmico. Ya no solamente es el espacio de nuestras casas, el espacio de nuestros países, ahora ya son regiones, pero ya no son regiones, es nuestro planeta. Y ahora resulta que ya no es el planeta, sino es el sistema solar. Y también las noticias que nos llegan de fondo sobre el universo, entre otras, que todo lo que fue la mecánica lineal de Newton ya no sirve. La mecánica cuántica, que es la que ahora se está empezando a implementar, nos tiene una sorpresa sobre el universo increíbles. La primera es que no todo nació en un Big Bang. Es decir, pensaban que como todo lo que nosotros creamos en los últimos milenios, pues hay un punto y se emana todo el universo. Pues, ¿qué crees que no? Hay diferentes puntos donde surgen universos, pero también donde se colapsan. Y la otra es que hay una relación distinta con el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Podría ser que pueda haber una posibilidad de interconectar con otros espacio-tiempos en paralelo. Son cosas que ya habíamos visto en las películas, pero ahora ya están aquí. Y lo que esto implica, ya nadie se puede esconder detrás de los gobiernos para poder generar sus tendencias de control. Ya no. A través de estas grandes tecnologías de la información, los grandes consorcios y las grandes fuentes de información proveen de esto a nivel masivo. Entonces, tan pronto como el presidente de cualquier nación comete excesos, automáticamente se conoce. Bueno, pero si ese presidente es dueño de los consorcios, esos satélites, bueno, ese es el debate. Se sigue manipulando. Exacto. Y lo más increíble es que durante el mes de abril, seguramente Google va a soltar su chat de la inteligencia artificial. Y van a ver, porque trae innovaciones increíbles, sobre todo la manipulación fotográfica. Y entonces prepárense, porque yo ya lo he estado consultando en los últimos meses, es bien interesante, aunque bueno, trae algunas, obviamente, situaciones de información que no está verificada. Bueno, pues esto es Plutón, bienvenido a esta energía de fondo, que saca de la profundidad todo aquello que es necesario renovar. Así que esta renovación ya está en marcha. Bueno, quédese con nosotros porque nos vamos a ir hasta Inglaterra. Bueno, ya estamos para charlar con Erika Villarreal, quien ha sido pues nuestro consultor del campo cuántico, del campo energético. Podemos definir que es nuestro consultor de energía espiritual. Y ella le hemos invitado para que forme parte de nuestro diplomado de terapeuta holístico. Y hoy vamos a hablar precisamente de su módulo. Y bueno, Rose, adelante con su presentación.
Bienvenida, Erika Hermosa. Un abrazo hasta Inglaterra. Bonita tarde para ti. Les voy a presentar a Erika, aunque ya la conocen, pero para las personas que nos sintonizan por primera vez, Erika es mujer índigo, es trabajadora de la luz, es una sanadora natural, psíquica y clarividente. Realiza viajes astrales conscientes, así como contactos angélicos y con otras dimensiones. Estudió en el Colegio de Estudios Psíquicos en Londres, tiene una maestría en Reiki Usui. Ha estudiado sanación reconectiva, Theta Healing, registros akáshicos, sanación por arquetipos, terapia de respuesta espiritual y tiene conocimientos chamánicos, ancestrales y monaiki. Y el día de hoy nuestra Monaiki. querida Erika Villarreal nos va a contar un poquito acerca de la sanación reconectiva, sanación espiritual, que es el módulo que le corresponde en el diplomado de terapeuta holístico. Bonita tarde para ti, hermosa Erika, ¿cómo estás? Hola Rose, hola Gerardo, buena tarde para ustedes. Bueno, buenos días para ustedes Sí, buenos todavía. días, buenas Sí. tardes, Londres. Sí. Bueno, bien, bien, muchas gracias y gracias por la invitación y feliz por participar en este diplomado enseñando o guiando, ¿no? A las nuevas personas que quieren entrarse en el mundo energético, conocer y saber manejar la energía conscientemente, ¿no? Así que muchas gracias, Ross, por esta oportunidad. Gracias a ti, hermosa Erika. Oye, antes de pasar a los temas de tu módulo, ¿cómo estás percibiendo de manera personal, para sacar aquí los trapitos cuánticos al sol, todo este proceso de transformación que tú estás viviendo, pero que también de alguna manera en Europa se vive desde Inglaterra, y pues tu círculo, es decir, cómo estamos, y digo estamos porque estas distancias ni son tan grandes en términos siderales, cómo estamos viviendo estos meses de transición? Cuéntanos. Uy, bueno, estos meses, como tú dijiste al inicio, ha sido una revolución. Realmente he sentido un revolcón en su totalidad. Sí. Pero ha sido para muchas personas, ¿sabes? Yo Sí. pensaba, obvio, ¿no? Solo pensamos que solo a mí me pasa esto, Sí. pero en realidad no, no. O sea, con muchas personas que las que he hablado, con varios pacientes, clientes o consultantes, que ahora se los llama, ¿no? Sí. Están pasando súper mal, están pasando bastante mal. Entonces, yo creo que ahora es la oportunidad para los terapeutas el ayudar a sostener esta energía o guiarlos al menos. Pero yo sí he visto, y he tenido, ya te digo, consultantes que la están pasando bastante mal. Como tú decías, Gerardo, o sea, como alguna vez se dijo, ¿no? La torre se está cayendo y cuando se cae la torre, están habiendo muchos cambios, se está cayendo toda esta mentira en la que hemos vivido, en la que nos han enseñado a vivir, y eso es lo que nos está costando o nos cuesta, ¿no? Como seres humanos, el saber que hay otras cosas, que todo lo que nos dijeron realmente no todo es verdad. Una parte sí, pero de todas maneras es el cambio, ¿no? Este cambio. Como tú decías, revolucionario, planetario, cósmico, que está viviendo. Todo está bien, Bueno, yo hablaba de la torre del tarot, realmente. Sí, estos ¿Sabes qué? personajes que van cayendo, ¿no? Hermosa Erika, este rayo que viene del sol central, y entonces dicen, ¿qué está pasando? Y los agarra desprevenidos y vienen con este terror cayendo de esa torre. Sí, pero están pasando muchas cosas. Te cuento que el día de hoy, o sea, ha habido días que yo he sentido, quédate en casa, no salgas. O sea, Sí, es una energía tan densa sí. que incluso he querido ir a hacer compras, por ejemplo, y siento una pesadez que digo, no, mañana, o sea, no pasa nada si no voy hoy, hago caso a mi intuición y me quedo en casa, ¿no? Pero el día de hoy, imagino que es la energía, ustedes saben de los planetas y de la astrología. El día de hoy
La energía yo la he sentido súper liviana, o sea, Sí. es como que se abrió la cortina, Sí. no sé, enviaron energía de alta vibración el día de hoy, precisamente desde esta mañana yo he sentido la energía muy sutil, o sea, Sí. es como que hay que aprovechar el Pero día de hoy, también es la mañana ya veremos. primavera, Erika. Estamos ya plenamente Oh, tienes en un cambio de razón, mira, temperatura, es entonces pues es Aries, es la luna un creciente. poquito de todo. Un poco de todo, sí, pero el día de hoy he Es sentido eso, sublime. pero de todas maneras, o sea, estos meses yo creo que ha sido un revolcón para todos. Sí. Bueno, yo siento que como tú bien dices, necesitamos aprender impermanencia. Es un término muy budista que implica que todo está cambiando y que tan pronto como nos estamos refiriendo y relacionando con algo, cambia. Entonces, este asunto de la impermanencia es aprender a navegar. Bueno, vámonos con esta propuesta tuya de los temas del diplomado. Y antes de que nos hables de los temas, que Rose nos invite al diplomado que ya inicia este fin de semana. ¿De qué se trata el diplomado? ¿Cuáles son sus ventajas? Y si todavía tenemos tiempo para participar ahí. Claro que sí, todos bienvenidos a este diplomado, a esta formación en terapeuta holístico, que Sí. consta de 12 módulos, 12 meses. Cada mes va a ser un instructor diferente, un tema diferente, una terapia diferente. Para aquellas personas que quieren iniciarse como terapeutas o que ya son terapeutas y quieren dar acompañamiento a las terapias que están ya impartiendo, que están de alguna manera compartiendo con la comunidad, tenemos 12 módulos. Este fin de semana iniciamos con el módulo 1, que el tema es Eneagrama, Sí. conocer la función de nuestras 7 glándulas endocrinas y cómo en base a ese funcionamiento en nuestro cuerpo Sí. tendemos a una apariencia física y a una característica de nuestra personalidad. Es decir, cada que una de las glándulas tiene mayor incidencia en nuestra vida por las etapas que estamos viviendo, ya sea por edad, por la cultura, por las experiencias de vida, nuestro cuerpo y nuestra personalidad se van modificando en cuanto a sus características físicas, emocionales, mentales. Y es importante que como terapeutas conozcamos a los consultantes en qué etapa o en qué eneatipo están transitando para ayudarles a transitar al siguiente, para que no se queden en esa etapa. Entonces, este fin de semana, 25 y 26 de marzo, iniciamos con el módulo 1, que lo va a impartir Gerardo Saí. El diplomado tiene una mensualidad de 1,000 pesos. Cada mes hay que pagar 1,000 pesos, que corresponde a un módulo, a un terapeuta, a una terapia. Se les va a estar dejando tareas para que ustedes puedan practicar a lo largo del diplomado y enviarlas antes de que inicie el siguiente módulo. Es una modalidad virtual. Las clases se quedan grabadas, se les envía, tienen acceso a nuestra plataforma de la Escuela Holística México para que puedan tener acceso a las clases en grabación, a la presentación en PDF y puedan darle una continuidad. Cualquier duda pueden acceder a estas grabaciones. Y nuestra querida Ica Villarreal nos va a dar el módulo 8, que es el sábado 28 y sábado 29 de En octubre, con octubre. el tema de sanación energética. Les voy a dar un poquito acerca de estos temas para que Erika nos cuente un poquito de lo que Sí. nos va a enseñar. Gracias. ¿Qué son las líneas? Ley. ¿Cómo y por qué funciona la energía cuántica? Los chakras de la tierra. ¿Qué es energía universal? ¿Cómo silenciar la mente? Sanación a distancia. Sanación presencial. Sanación del espacio. Cómo ser un canal para transmitir la energía. Y aquí, Erika, es importante, cuando llegan los pacientes o consultantes al consultorio, pues obviamente traen un tema emocional, ¿no? Están en crisis, quieren solucionar algo, pero no nos damos cuenta que obviamente el tema ya afectó su campo energético. Por eso es importante, Erika, qué tan importante es que como terapeutas conozcamos cómo se maneja la energía, cómo trabaja, identificar al paciente, porque a veces ni con todas las terapias hay un cambio. Entonces, ¿qué tan importante es conocer la energía, identificarla en mí primero, Sí. luego en los consultantes y entonces hacer cambios en esa energía, Erika? Sí, lo que pasa es que en nuestro cuerpo áurico, alrededor de nosotros, de nuestro campo físico, está el cuerpo áurico, tenemos 7 capas áuricas conocidas, ¿no? O las Sí. importantes, o las más principales, porque de ahí es realmente infinito.
Entonces, en estas capas áuricas, hay veces hay grietas energéticas. Y estas grietas se producen desde que somos pequeños por estrés, por gritos, accidentes, por varias razones. Entonces, en estas grietas, a veces se nos va la energía nuestra personal o también entran energías externas. Son bichos energéticos, parásitos energéticos, larvas astrales y todo este tipo de seres densos, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué no sanamos? Porque hay grietas energéticas. Entonces hay que, bueno, y otra de las razones por qué no sanamos, por ejemplo, con el tema del Reiki, ¿no? Porque le ponemos mucho la mente. Entonces es importante silenciar la mente y nosotros cuando estamos silenciando la mente, cuando la mente está en silencio, estamos trabajando con la energía. Y lo que hace es que la energía misma va a cerrar estas grietas energéticas y por lo tanto cuando ya cierras los densos, la densidad energética, los huecos, ya te empiezas a recuperar de adentro y también pues ya puedes dejar de absorber más cosas menos densas de afuera. Eso es el tema energético. Qué importante, ¿no? Por ejemplo, una persona que se accidenta, un impacto de auto y entonces ya fue con su terapeuta, ya le dieron la osteopatía, ya le trabajaron sus vértebras, pero se siente, porque me ha pasado, ¿no? Que te sientes como desconectado, como si fueran dos personas en un cuerpo, como si de la cabeza obviamente la altura del cuello hubiera una desconexión como estos cables, o sea, sientes algo, una sensación extraña en tu cuerpo. Entonces, energéticamente dices que hay pues sí, como estos quiebres que hay en la energía y qué tan importante es obviamente restituir esa energía para que nuestro cuerpo siga funcionando, pues obviamente en armonía, ¿verdad? Claro, bueno, por ejemplo, es que es todo, ¿no? O sea, no es solamente una cosa, sino es todo en conjunto. Entonces también, digamos que en el caso del accidente está la mente y está el trauma mental. Exacto. Entonces a veces que una parte, un fragmento de nuestra alma, un fragmento de nuestra mente, un fragmento de nuestra energía, se queda atrapada en ese espacio, en el tiempo del accidente. Sí. ¿Sabes? O sea, es tan fuerte que a veces salimos del cuerpo y esa salida del cuerpo ya dejamos como Sí. lucecitas por ahí esparcidas de Sí. nosotros mismos. Sí. Entonces hay que descongelar la mente, hay que trabajar el tema del trauma. También puede ser que en ese momento hubo, no sé, otro accidente y hay almas perdidas, entonces esta alma que está por ahí perdida se siente identificada con esta nueva persona y se siente relacionada. Entonces son muchas cosas, no Increíble. solamente es una cosa. Pero si es que nosotros trabajamos en recuperar nuestro campo energético, equilibrar nuestro campo energético, las probabilidades de que nos ocurran más cosas va a ser menos. Sí. Men sobre todo el tema de los accidentes, ¿no? Sí. Pero es que es todo en conjunto. O sea, no puedes trabajar solamente una cosa, sino es todo. Hay que trabajar la mente, el cuerpo, el espíritu. Con esta sesión de sanación reconectiva o incluso con el Reiki, cuando nosotros estamos trabajando con energía universal, no estamos trabajando con nuestras creencias o no estamos trabajando sobre todo con la mente, estamos trabajando con el universo, con energías más elevadas, con vibraciones más elevadas y por eso es que funciona, digamos que de una manera más rápido la sanación. Pero hay que hacerlo constantemente, ¿no? O sea, es que es un trabajo constante, es un trabajo diario. Yo creo que, no sé, al menos una vez al mes, por ejemplo, ¿no? De recibir Reiki, si, o sanación reconectiva, o Sí. sanación energética, o trabajar con energía para poder estar bien. Porque algunas personas piensan y creen que solamente con una sesión ya es suficiente. Otra de las cosas, cuando hablamos al inicio con este tema del revolcón energético, Sí. que les he dicho, porque la gente he visto últimamente, he visto gente desesperada, o sea, Sí. desesperada, y les he dicho, mira, si es que a ti un terapeuta o una persona cualquiera te dice,
págame, no sé, $1,000 y yo te arreglo tu vida, está mintiendo. Claro. Porque este es un trabajo constante, es un Sí. trabajo diario. Además, ¿sabes Entonces, una cosa, Erika? Que esto debe de quedar bien claro para todos, que es una regla de carácter universal, es un axioma. Nadie va a poder hacer por ti de manera permanente algo que tú no hagas. Los facilitadores de los campos energéticos, sí, de alguna manera es como un chavo cuando viene y nos limpia el vidrio. Y pues dices, qué bien se ve. Pero luego uno lleva a nuestro vehículo en las zonas donde llueve y las zonas donde hay lodo. Entonces se vuelve sucia. pues sí. Yo creo que parte de esta enseñanza de manera integral que buscamos en el diplomado, que esta es mi pregunta, es que si tú nos vas a instruir con herramientas y metodología para nosotros encargarnos de nuestro campo energético, esta es mi pregunta. Sí, por supuesto, así, así mismo es. O sea, nosotros los terapeutas estamos ahí para guiarte y para dar las herramientas para que uno mismo lo pueda hacer, ¿no es cierto? O sea, no se necesita, y ese es el aprendizaje. Te enseño cómo hacer la técnica, pero luego tú la puedes hacer y tú puedes tener las herramientas para que en momentos de crisis o en Así es. momentos que no estás bien, lo puedas usar y no te vayas tan abajo, al Sí. contrario, te mantengas no tan abajo y sigas subiendo la vibración. Pero ese trabajo, claro, es de todos los días, como tú dices, o sea, te limpio el parabrisas, pero tú tienes que mantenerlo, ¿no? Limpio. Qué bien. Por ejemplo, en estos pacientes que luego llegan, Erika, que tienen una transfusión de órgano, me tocó una chica, ¿no? Que le hicieron una transfusión de corazón, que no es muy común, pero a partir de que ella recibe el corazón, no puede dormir, tiene ansiedad, tiene miedo, el corazón no se acaba de adaptar al cuerpo, no sabe de quién es, ¿no? Porque pues no conoce el origen. Yo le sugerí algunos rezos y oraciones, pero es importante, ¿no? Cómo cada órgano también tiene la vibración del ser que habitó en ese cuerpo y Sí, el hecho de sí, haberlo donado, que obviamente pues fue en ese servicio, ¿no? De ayudar a otros cuerpos, pero obviamente el otro cuerpo no lo puede aceptar, o sea, energéticamente no son compatibles. Entonces, ¿qué tan importantes son estas terapias de sanación energética para adaptar el órgano de un ser anterior al nuevo cuerpo para que ella pueda prolongar sí, su es un vida y trasplante, estar con sí. sus hijos, ¿no? Así es. Claro, es que es súper importante, imagínate, ¿no? Si estamos hablando de toda energía, la energía del corazón tiene la energía de la otra persona. Entonces, no sé, todas las cosas que vivió la otra persona, todos los recuerdos positivos, Así negativos, es. todo lo de la otra persona, sí, un cristal, o sea, hasta un cristal tiene la energía Sí. de la otra persona. Entonces Sí. hay que limpiarla, ¿no? Los médicos, por supuesto, bueno, ahora está cambiando mucho, pero los médicos lo único que hacen es agarrar el corazón y ponerle a la Sí. nueva persona y ya está. Entonces no Trasplantarla. es que Sí. lo van a limpiar al corazón de la No, otra no, persona, no. ¿no? Sí. Sí, ahora que Cosa que sería, está cosa que hubiese sido incrementándose. bueno. Sí. Hubiera estado perfecto. Si los doctores supieran esto a la hora de hacer trasplantes, imagínate energéticamente todo lo que nos Sí, ayudaría. bastaba poner las manos unos segundos sobre el órgano nuevo para, Desplasmar. así es, ¿Sabes qué? El tocar momento esto y ya que lo me empezaste, trasladas. el momento que me empezaste a hablar sobre el tema de esta chica del corazón, se me vino que hay que agradecer. O Sí, fue sea, lo que eso es le lo que le dije, faltó. agradecer, exacto. Es que hay que agradecer al dueño del corazón Sí. anterior y decirle que se queda con el órgano, Exacto. pero que su energía ya puede ser transformada, puede ser Exacto. transmutada, Más puede bien ser a todo el liberada. árbol genealógico, porque si no es por la abuela y la tatarabuela, pues Pero no estaría ahí. sí, agradecer, Erika, Sí, o sea, es como totalmente. que, ¿sabes? O sea, puede sonar medio raro realmente, ¿ya? Pero es como que cuando yo te doy una piedra a ti, que yo manejo mucho también el tema de los cristales y de las piedras, si yo te regalo una piedra a ti, porque a pesar de que es energía, también es un objeto, Sí. entonces también te estoy dando mi energía. Pero si tú ya quieres tener esa energía, o sea, desconectarte de mi energía, le puedes decir a la piedra, gracias, o sea,
Bueno, en el corazón se lo puede lavar, por supuesto. Sí. Pero sí se le puede decir, o sea, gracias, ya, o sea, tú, la energía anterior hizo lo que tenía que hacer con la otra persona y ahora de aquí en adelante, como en constelaciones familiares, ¿no? De aquí en adelante me hago cargo yo de este órgano, me conecto con este órgano, con, no sé, o sea, es como transferir ese órgano a la energía de la nueva De la persona. paciente. Y entonces, Y tú como claro, instructora, entonces con el tema ajá, energético, lo que sí. sí se le puede hacer, porque ya está en el cuerpo de ella, lo que Sí. sí se le podría hacer es con la intención, sobre todo con la intención es muy fuerte, y poner, no sé, con la sanación energética, la energía en el corazón y sacar la energía anterior y que la nueva dueña del corazón se conecte y ponga su nueva energía, ponga su vibración alta. Además, en el tema de las operaciones, también ocurren las grietas energéticas, porque claro, o sea, físicamente le abren el cuerpo, pero imagínate, para ir a lo físico ya empezaron a abrir varias Lo capas energético, energéticas, ¿no? sí. Entonces es muy fuerte también, es muy violento también, o sea, le ponen anestesia, están totalmente sin conciencia, o sea, su cuerpo puede entrar y salir todos los seres que quieran. Entonces, si sí hay que hacer una limpieza energética, cerrar energéticamente todas las capas áuricas y eso, sobre todo, cerrar. Esto sí se puede hacer con la sanación recolectiva, porque, como digo, estamos trabajando con energías superiores, sin mente, sobre todo con la energía universal, con la energía del universo. Pero es importante dejar la mente a un lado. Gracias. Qué lindo. Estoy viendo aquí que es la transmisión y la experiencia de sanar. Y en este caso, el concepto de sanar podríamos transformarlo hacia armonizar, porque lo que tiene armonía automáticamente tiene un efecto de sanar. Entonces, podemos pensar en dos usuarios en el diplomado. Es decir, si yo soy una persona zarandeada por las situaciones de la vida, que estoy realmente en un chubasco emocional o en un terremoto mental, un brainquake, entonces este diplomado me va a permitir obtener herramientas para mejorar. Pero si yo soy terapeuta, pues también necesito obtener estas metodologías para poder enriquecer mis terapias. ¿Le vas a dar los dos enfoques? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que si es que eres terapeuta, tienes que tener más herramientas, más Totalmente. conocimiento, porque aparte de hacer sanación a uno mismo, también estamos guiando a otras personas, ¿no? A Exacto. veces algunos terapeutas se pierden o nos perdemos y pensamos como yo ya hice, puedo, es lo que yo al menos pensaba al inicio, ¿no? Que como yo ya hice, ya puedo guiar a los demás, pero no, no, es lo contrario. Nosotros como terapeutas necesitamos más energía Sí. para poder guiar a los demás. O Así sea, no es es. que yo ya lo sé todo y ya estoy ahí. No, lo contrario. Estas herramientas nos ayudan para fortalecernos como terapeutas. Sobre todo cuando estamos haciendo una terapia, a veces al finalizar, dependiendo de la persona, nos sentimos totalmente cansados. Entonces, ¿qué pasa con la sanación energética, sanación recolectiva? Que nos ayuda, a mí me ayuda muchísimo a subir mi energía, porque a veces terminas agotada. Sí, gracias. Entonces, subes tu vibración, subes tu energía y se puede continuar con todas las cosas normales de los seres humanos, ¿no? Como ir de compras y todas las otras cosas. Así que, Sí. por supuesto, yo creo que es mucho más importante para un terapeuta tener herramientas, no sé, todas las herramientas necesarias para poder continuar de una mejor manera. Rose, entonces invítanos nuevamente a la logística, a la mecánica de participar y si todavía hay espacio y también si podemos participar en módulos sueltos y también sobre red holística que queda todo esto grabado en nuestra Academia Digital. Así es, pueden tomar módulos sueltos y hay terapeutas que dicen, ah, yo ya tomé
por ejemplo, Reiki o Ya me ya la sea sé. numerología, pueden tomar los módulos complementarios o el módulo suelto que requieran para dar continuidad a sus terapias. Les recuerdo, son 12 módulos, 12 meses. Iniciamos en este fin de semana, 25 y 26 de marzo. Concluimos en febrero del 2024. Se les entrega su diploma. Obviamente va a haber diversas tareas y las clases se graban, se suben a la plataforma, a nuestra universidad, a nuestra escuela digital, en donde van a tener acceso tanto a las clases como a las presentaciones. Obviamente a subir sus tareas correspondientes para que los instructores califiquen su tarea que les dejen o la práctica que les vayan a dejar y que obviamente sea un complemento para cada uno de los módulos. Y entonces, hermosa Erika, para ir cerrando, para este módulo, ¿qué es lo que requerimos como alumnos para tomar ese módulo? ¿Qué es lo que, ese es el material y las herramientas que vamos a utilizar para que nos compartas tu enseñanza en sanación espiritual? Lo que necesitamos es las manos Sí. y la intención, Es la que intención. realmente esa es la intención, eso es todo lo que necesitamos. No sé, o sea, un cuaderno si quieren tomar apuntes, pero de todas maneras las clases, como tú dices, van a quedar grabadas. Va a haber soporte. No necesitamos nada más, solamente la voluntad y Exacto. ya está. Y Un obviamente que vasito de entre agua nosotros vamos y ya a está. practicar, ¿no? Vamos a practicar entre nosotros, durante la clase. Y sabes que sí, una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando he dado cursos, porque la teoría se la puede encontrar ahora muy fácilmente en Sí. internet, entonces lo más importante es la práctica, porque mientras más practicas, más aprendes, Así ¿no? O es. sea, mientras más practicas, tienes más sabiduría realmente. Entonces es un módulo práctico, muy práctico. Sí, va a haber teoría, por supuesto que sí, pero va a haber bastante práctica. Qué bien. Pues gracias, Pues Erika, por ser parte gracias. de este diplomado, de esta primera generación. Y bueno, Ay, perfecto, estamos, sí, qué bien. estamos pendientes de esta participación tuya en el diplomado y por supuesto agradecerte cómo has enriquecido con tus visiones, con tus opiniones el trabajo de divulgación sobre este mundo cuántico. Y qué curioso, el otro día lo platicábamos Rose y yo, cómo formamos una comunidad virtual y virtuosa. Porque en el caso tuyo no nos hemos abrazado físicamente Todavía y no. sin embargo estamos unidos hace ya, pues, ¿qué? ¿Tres, cuatro No más, años? como 5 o 6. Cinco años, en donde no es No sé cuántos necesario. años, pero yo te conozco, Gerardo, a ti desde hace 11 años posiblemente, Sí, ¿sí? más. Pues ya no me acuerdo, pero qué bueno Bueno, lo que que. pasa es que como el tiempo pasa tan Sí, rápido, a mí ya sí, sabemos. sí. Exacto, Qué pero bueno, qué bueno. hermosa Erika, cuéntanos por favor las terapias que impartes a distancia para las chicas que nos están viendo, no importa que tú estés en Inglaterra, que tú me puedas de alguna manera dar un acompañamiento en terapia y en qué redes sociales puedo hacer Exacto. contacto contigo. Sí, bueno, yo soy psíquica, por lo tanto hago lecturas de cartas, del tarot, lecturas de energía, canalizaciones. También tengo psicología transpersonal. Mis terapias son personalizadas dependiendo de cada persona. No todas las personas necesitan la misma terapia. Hago terapia de respuesta espiritual, hago péndulo hebreo. Últimamente estoy haciendo, pero todavía no lo he puesto en publicidad, constelaciones familiares. Sí. Es un nuevo tema, ¿no? Sí. No sé, es acompañamiento. Yo digo Sí, acompañamiento acompañamiento. a las personas que están en este proceso de cambio, que realmente somos todos. Gracias, Mis Erika. correo electrónico es Sí. Erika con K, Sí. raya baja Reiki, arroba yahoo.com y mi página Facebook estoy como Erika Villarreal. Maravilloso. Pues ya quedó YouTube, donde tienes grabado. estas grabaciones y meditaciones increíbles. Gracias. Sí, en el en Back Conscious Access Consciousness, en mi YouTube estoy como Conexión con tu Ser, Erika Villarreal. Así Muy bien. es.
Gracias por lo que nos compartes, hermosa Erika, y estamos en contacto para la siguiente entrevista y para el módulo 8 del Diplomado de En Terapeuta octubre. Holístico en octubre. Así Así es. es. Gracias, Gracias a Erika. Las ustedes. Kamati, Miak. Suntai, sayonara. Arrivederci. Ahí te ves. Nos vemos. Muchas gracias y Gracias. bendiciones para ustedes. Bye. Bendiciones, bonita tarde. Muy bien, pues regresamos aquí al estudio. Muy lindo, ¿no? Dedica todo su trabajo, todo Sí, lo ya, que de hecho ya hace. nos dio un taller de sanación reconectiva Qué y lindo. trabajamos en la práctica a distancia. Había alumnos en Guanajuato, en Sí. el Estado de México, en Sinaloa, en Ciudad de México. Hay psíquicos que son ya de veras. Ella es Sí, ella es una. na y nat, nat, y Sí. nat, ¿cómo se dice? Nata, ¿no? Hay otros que medio le hacen al cuento, pero ella sí. De Sí. alguna manera completamente conectada, Natural. de manera Y muy pues sensible. natural, sensible y también muy fraternal, muy Sí, luego compasiva. me da mis tips. Te siento así, haz esto. O sea, me siente y me Sí. percibe. Sí, sí, Yo sí, yo no sí. me pierdo sus cartitas. Cuando ella empieza a sacar sus mensajes, siempre digo, Erika. Y Envía. siempre de las cartas que el consejo que me otorgan, siempre le atina. Bueno, no es que le atine, si lo está. No, está Lo está canalizando, claro. canalizando. Así Sí. es. Gracias, Erika. Bueno, tenemos, ya hablamos del Ceremonia de diplomado. cacao este ¿Por qué no nos sábado. invitas este sábado? ¿Todavía hay lugares? Algunos quedan pocos lugares, es importante que reserven su lugar porque debemos de saber cuánto cacao vamos a preparar este Mañana. sábado. Mañana hay que comprar el cacao. Ah, Tienen que avisar hoy. este sábado es la ceremonia de cacao, este sábado 25 de marzo estamos haciendo nuestra ceremonia de cacao de equinoccio de primavera para que trabajen con sus visiones, con los proyectos, los sueños que van a de alguna manera sembrar durante la primavera. Es importante que lo hagan en introspección, en meditación, y les vamos a dar este acompañamiento para Sí. las personas que así lo requieran. A las 5 de la tarde es la cita este sábado. Hay algunos lugares, la aportación es de 350 y solo hay que traer su tapete de yoga, su termo para que tomen agua al final de la ceremonia y pues estar preparados obviamente para recibir esta medicina. Increíble. Lo que suele construirse es un círculo de armonía que todos sostenemos a través del silencio, la meditación, los cantos, los sonidos del cuenco que ejerce Rose. Y en esta ocasión voy a poner un par de danzas que son movimientos grupales para que podamos encontrar un espacio como está la convocatoria y trabajar nuestras visiones de primavera. Las visiones son estas semillas que nuestra mente recibe para poderlas sembrar y luego dedicarnos a que éstas se manifiesten. Así que es un momento muy propicio para que si usted tiene de alguna manera alguna perturbación, venga y genere armonía para que esto se sublime. Pero si también quiere trabajar una conexión muy profunda con un espacio propicio, este es el lugar. Así que puede usted traer a su amiga, a su amigo, su hijo, su hija, para que venga al círculo. Y bueno, ya somos pues cerca de más de 20, ¿no? En eso andamos. Y como Rose decía, durante hoy y mañana, ya nada más manden su depósito, pregúntale a Rose dónde depositar, de tal manera que podamos confirmar, sobre todo saber la cantidad de cacao que hay que preparar. Porque no es lo mismo tener el brebaje para 10 que para 20, ¿no? Es muy diferente. Así es. Muy bien. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Pues bueno, estén pendientes de las redes sociales porque vamos a estar subiendo más eventos durante todo este tiempo. Y me gustaría ver si pones el cartel de Palenque. Nacho, tenemos unos minutitos para que Rose también nos diga cómo va el avance de los preparativos en relación a este maravilloso mundo maya, el esplendor del mundo maya, que además va acompañado de una ceremonia en la zona de Palenque. Ya están las autorizaciones. ¿Cómo va este proyecto del viaje a Chiapas? Así es, nos vamos el sábado 29 de abril, domingo 30, lunes 1, martes 2 de mayo nos regresamos, vamos a hacer un recorrido por algunas ciudades de Chiapas, vamos a llegar Sí. obviamente a Tuxtla Gutiérrez, haremos la visita el sábado al Cañón del Sumidero, a las grutas,
Vamos a ir el domingo, vamos a estar en la zona arqueológica de Palenque, vamos a viajar a Palenque, que está obviamente colindando con Tabasco, entonces nos vamos a desplazar bueno, nos vamos a dormir esa noche a hospedar en San Cristóbal de las Casas. Al otro día temprano vamos a salir hacia Ocosingo, Tabasco, ajá, y que para después. llegar a la zona arqueológica de Palenque vamos a tener un ritual, una ceremonia con algunos abuelos de tradición. Ya tenemos el permiso del INAH para ingresar el sahumerio, el tambor, para hacer un rezo, una ceremonia. Vamos a estar también en el Palacio de la Reina Roja, que fue descubierta hace algunos años. Es importante trabajar también con la energía femenina. Vamos a hospedarnos ese domingo, esa noche, en Palenque. Al otro día vamos a regresar para irnos a las cascadas de Agua Azul y de Sí, Mixolja increíble. el lunes 1 de mayo. Y vamos a trabajar Kinam, vamos a trabajar con el oráculo maya, vamos a hacer alguna ofrenda a los elementos. Y ya el Celebrar martes cumpleaños. vamos a hacer un ritual de cumpleaños. Y ya el martes 2 de mayo, que nos regresamos, vamos a ir a la iglesia de San Juan Chamula. Vamos a ir a este poblado donde se hacen estos telares Increíble. de los pueblos originarios. Imagínense el colorido. Entonces váyanse preparados también para traerse pues algunos recuerdos de allá de esta población de Chiapas. Y ahí estaremos concluyendo el recorrido para regresar a Tuxtla, tomar el vuelo de regreso. Hay algunos lugares ya, es importante que confirmen para que puedan reservar su vuelo de avión de Ciudad de México o de la ciudad donde Si ustedes tienen que viajen, llegar en a preferencia el día Tuxtla. anterior o a mediodía, antes de Máximo, mediodía, el sábado. máximo el sábado al mediodía hay que llegar, si no llegan un día antes, y ya ese sábado nos vemos para hacer el recorrido en el Cañón de Sumidero. Eso es lo que. Así es que es importante porque sí se llevan algunas horas, y obviamente el recorrido por las grutas. Así es, de Incluye regreso. obviamente el viaje, todas estas actividades, las entradas, los traslados en Transporte camioneta, de allá. las 2 noches en San Cristóbal, una noche en Palenque. Para aquellas personas interesadas, me mandan un mensajito y les mando toda la información, cómo reservar sus vuelos y obviamente reservar su lugar en este recorrido por el mundo maya. Sí, tenemos pensado estar el último día en San Juan Chamula, de hecho. El martes es San Juan Chamula, como lo mencioné, así Así es. es. Y bueno, son de los aspectos más representativos de los pueblos originarios Y de con sus Chiapas, que usos y costumbres, son los que por cierto mayas. evitan tomar fotos, o sea, no podemos tomar fotos de la Así iglesia, es. tienen sus reglas, sus usos y Menos costumbres, adentro. no, no, no se puede, entonces hay que respetar. De todos modos nos van a dar las indicaciones, pero para conocer muy bien sus rituales, sus culturas, su vestimenta, ¿no? Su Sí. comida, sobre todo. Sí. Así es. Sí, pues estamos realmente muy contentos por la respuesta también de participación de todos ustedes. Quedan obviamente pues más plazas para que nos acompañen. Y la diferencia de viajar con esta propuesta de Naui All In Tours es que hacemos una facilitación de una experiencia de proximidad a la cultura, pero también estamos haciendo ceremonia, estamos haciendo atención consciente con los ejercicios psicoactivos. Caminamos en las montañas, nos metemos a los lugares que son sagrados y también de la naturaleza. Y pues realmente no es un viaje de estilo y de corte Turístico. turístico, sino más bien es una experiencia de transformación. Quien ha viajado con nosotros sabe a qué me refiero, pero si usted no lo ha hecho, este es un buen lugar y un buen momento. Así es, pues bienvenidos todos. Bueno, pues son las 11 con un minuto. Muchas gracias, Sandoval. Gracias ahí. Tus redes sociales. Rose Sandoval J, mi Facebook, y ahí pueden contactarme por Así mensajito o es. por WhatsApp. Para mí estoy en Gerardo Said 2013. Gerardo Said 2013, póngale con número. Ahí los esperamos en Facebook. Tlaxcamatimiac, Rose. Y ahí a Gracias los a controles Itlazo técnicos con Cametti, a Jess Nacho y y. Alejandro. No, Nacho y Jess y Jessica. Alejandro, dije. Muy bien. Para. Primero las damas y luego los caballeros. Así es. Y bueno, pásesela bien donde quiera que usted esté. Y hasta otro contacto más aquí en Conciencia Conciencia Planetaria. Planetaria. Hasta luego.